Así, 187 ecuatorianos que estaban en Brasil celebraron su llegada a Quito este fin de semana. Algunos se encontraban en ese país de vacaciones por estudios o trabajo cuando se enteraron que Ecuador cerraba sus fronteras para detener la propagación del coronavirus. Muy triste porque teníamos que estar encerrados y cuando no sabíamos de la fecha de regreso nos tocaba cambiarnos. Hasta que una familia humilde que nos conoció y entendió nuestra situación sin ser amigos, nada, nos ofreció una casa fuera de Sao Paulo. Ahí en el avión grité que vive el Ecuador, imagínense. En un país extraño y sin fecha segura para regresar, los gastos empezaron a aumentar, nos cuenta Sebastián. Pero ahora, la angustia terminó. Pronto estará en casa y es lo único que importa, asegura. Feliz. Más tranquilo. Una vez que el avión aterriza, entonces empieza el trámite por parte del Ministerio de Salud y de Relaciones Exteriores. Este puede tomar cerca de 3 horas para luego dirigirse a los buses y posteriormente a los hoteles designados. El registro y el traslado pueden demorar hasta 6 horas, puesto que las autoridades de salud y policía confirman que los viajeros queden aislados en los hoteles y hostales autorizados por 14 días. El gobierno descartó que se permita hacer el aislamiento en casas debido a que no se cuenta con el personal suficiente para controlar que todos cumplan con la medida. Desde el 20 de marzo hasta la fecha, cerca de 3.000 ecuatorianos han podido regresar al país, la mayoría provenientes de Estados Unidos y España. Solo esta semana llegaron vuelos también de Chile, Perú y México. La cifra de ecuatorianos registrados en distintos consulados para retornar al país en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus asciende a 8.365, según confirmó esta semana la Cancillería a un medio internacional. En coordinación con los consulados, el gobierno continúa autorizando vuelos para el retorno. Joana Ramos, 24 horas.